La Comisión del Bicentenario de la Independencia Centroamericana por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala presenta su colección audiovisual dentro del programa 200 años La Nación Inconclusa. Estas cápsulas de video nos traen las voces autorizadas de investigadores, quienes con sus charlas nos llevan a las difíciles circunstancias en que se dio la independencia, pero también sobre el largo y difícil camino de construcción de las naciones centroamericanas. Estos 200 años han presenciado los intentos por superar la herencia colonial, pero siempre se antepusieron los intereses de los grupos de poder por encima de los pueblos indígenas y de los demás sectores subalternos. Nunca supimos construir naciones en donde cupiesen los excluidos, los olvidados, los marginados. Este primer capítulo se titula Élites, clanes familiares y plan pacífico de independencia, en el que una arquitecta y dos historiadores nos narran una historia diferente a la historia que nos han contado. Vamos a abordar el proceso de construcción del Estado Nacional Guatemalteco y dentro de ese proceso tiene mucho que ver la historia de la familia Aycinena. De todos es conocido de que la independencia se firmó en la Nueva Guatemala de la Asunción el 15 de septiembre de 1821, luego de que fue trasladado por los terremotos de Santa Marta que habían destruido la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1773 fue el terremoto y en el 76 fue el traslado. Es importante destacar que en esta historia tiene mucho que ver la familia Aycinena porque su patriarca y primer marqués, don Juan Fermín de Aycinena, fue la persona encargada por el Ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala, pero también comisionado por el rey Carlos IV de España en dirigir la construcción de la nueva ciudad. El clan familiar Aycinena fue iniciado por Juan Fermín, que es un inmigrante español. Él viene del reino de Navarra con poco dinero, pero es muy hábil comerciante, de tal manera que llega a México, Veracruz, establece un comercio de transporte de mercancías del puerto hacia la Ciudad de México, hace algunos recursos económicos y luego decide viajar a la Ciudad de Guatemala hacia 1753, llega a la Ciudad de Santiago a la edad de 21 años, joven y además soltero. Se casa en tres nupcias, tiene tres esposas, la primera de ellas, doña Ana María Carrillo de Gálvez, la segunda, doña Micaela Delgado Nájera y Mencos, y la tercera, Micaela Piñol y Muñoz. Ahí él, con las dotes de sus esposas, logra una gran cantidad de recursos económicos que multiplica y que desarrolla, a partir de lo que ya he dicho, su capacidad de comercio, su capacidad como negociante. Además, invierte en la producción de añil, tiene haciendas añileras en El Salvador fundamentalmente y en Guatemala también haciendas de otro tipo. Tres generaciones comprendió el marquesado de Aycinena, fue don Juan Fermín quien lo fundó, lo compró, ¿verdad? Don Juan Fermín fue regidor perpetuo de la Ciudad de Guatemala, teniente de granaderos militares, caballero de la Orden de Santiago y más tarde compró el marquesado, es decir, es una nobleza comprada. Tres generaciones, la primera don Juan Fermín, le siguió su hijo primogénito, por eso es un mayorazgo, don Vicente de Aycinena, y el tercer marqués fue don Juan José de Aycinena, que además fue obispo y además fue rector varias veces de la antigua y colonial Universidad Real y Pontificia de San Carlos de Guatemala. Juan José entonces fue la cabeza familiar del clan familiar más poderoso económica y política de Centroamérica, pero a pesar de su enorme poder, no pudieron establecer una hegemonía de tipo político en Centroamérica. Lograron
entonces realizar la independencia, pero lo que no lograron fue establecer un tipo de gobierno de acuerdo a sus intereses, y entonces se estableció la República Federal más de acuerdo a los intereses políticos centroamericanos. La República estaba pensada entonces por Juan José de Aycinena y por eso fue creada más tarde en 1847. Concluyo diciendo que fue Juan José de Aycinena seguramente el que imaginó la nación guatemalteca tal y como hoy la tenemos, y sus ideas políticas quedan registradas en uno de sus libros políticos más importantes, que fue El Toro Amarillo. La casa que construyó el marqués Juan Fermín de Aycinena e Irigoyen ha sido la casa más grande construida en la época colonial en Guatemala. Era básicamente o prácticamente lo que conocemos ahora es como una cuadra, 91 varas y media por 100 varas. Incluso en un inicio estaba dividida las dos manzanas que se unieron posteriormente, y él se tomó incluso la calle. ¿Qué sucedía o dónde estaba ubicada esta casa? En lo que parte es en lo que hoy conocemos como el edificio El Centro, pero en realidad era toda la cuadra, no solamente la esquina del edificio El Centro. Cuando se construyó quedaba frente al ayuntamiento, donde ahora está el Palacio Nacional de Guatemala, y a un costado catedral. Ese privilegio no lo tenía cualquier persona en esa época, incluso en la antigua Guatemala no tenían ese privilegio los vecinos. Sin embargo, no solamente por su gran poderío económico, sino también por su ayuda y colaboración que dio al traslado de la ciudad de Guatemala desde Antigua para acá, entonces se le concedió este privilegio. En un inicio, Marcos Ibáñez, el diseñador de la ciudad, había ubicado en ese lugar la administración de correos y la aduana central. Sin embargo, se le concedió una parte de la administración de correos para terminar de construir su casa. Entonces, prácticamente fue dueño de una casa muy, muy grande. Una de las casas que aún existen, como es el Liceo Francés, sería como la cuarta parte de lo que constituyó en tamaño hacia el horizontal la Casa Aycinena. Estaba compuesta por 5 patios y 2 grandes jardines. Las casas normalmente de la gente acomodada en esta época constaban de 3 patios. En un patio se localizaban a su alrededor las casas del área social, del área privada, o sea, los dormitorios, y del área de negocios. El área social, podemos decir, lo que servía de salas y los comedores. Sin embargo, la casa Aycinena tenía 5 patios, porque además de todo tenía un solo patio para servicio de reposterías, un patio para las cocinas, además tenía un gallinero, tenía el lugar para carros y para 16 bestias de carga, un lugar para cocheros, más toda la servidumbre y todas las habitaciones. En una época se ha hecho el análisis que pudo haber tenido hasta 50 personas viviendo en la casa. Sin embargo, no se sabe si todos eran familiares o también era servidumbre, que ha de haber tenido mucha servidumbre en esta época. La entrada principal de la casa quedaba sobre la Séptima Avenida, y la fachada que daba hacia lo que ahora es la Plaza Central, que queda enfrente del palacio ahora, antes enfrente del ayuntamiento, pues era el mismo portal que tenía alrededor toda la plaza central. La fachada principal tenía 2 accesos, uno hacia el patio principal o el patio grande de la casa, y otro hacia donde entraban las bestias.
Las portadas de la casa, o sea, las entradas principales, eran unas portadas muy altas. La casa, en esa época, era una casa mucho más alta de lo que permitía el ayuntamiento, quien había dado indicaciones que fueran 4 varas y media de alto. Sin embargo, esta casa era mucho más alta y mucho más ancha. Tenía, además de las 33 habitaciones que con las que contaba la casa para su funcionamiento, 17 piezas accesorias. Estas son básicamente locales comerciales que quedaban sobre el portal del comercio que conocemos ahora y algunas sobre la séptima avenida. Estas piezas accesorias se le llamaban accesorias no por que fueran como algo accesorio, sino que tenían acceso de la calle hacia el local comercial. El local comercial estaba compuesto, cada uno de esos 17 espacios, por un pequeño local comercial, una bodega, un patio y luego atrás un dormitorio y algo para poder hacerse aseo. De estas tenía 17 que el marqués las alquilaba. Luego tenía otras 7 piezas que se llamaban accesorias también, pero eran sencillas, que solamente contaban con una bodega y el local comercial. Estas quedaban una en la esquina entre la séptima calle actualmente y otra sobre la décima avenida, y las piezas que quedaban hacia atrás eran las sencillas. De esto ya no queda nada. Lo que sí están son estas piezas que quedan sobre el portal del comercio, que es lo único que sobrevive de la casa. La casa sobrevivió durante mucho tiempo con algunas adiciones a lo largo de todo este tiempo, hasta que en 1976 el terremoto lo dañó. La casa pudo haber sido restaurada, sin embargo, por asuntos más económicos e intereses propios de la familia, pues la casa se derrumbó, ¿verdad? Se destruyó y se construyó en su lugar el edificio El Centro. Luego fueron botando poco a poco las piezas accesorias, ¿verdad? Los locales comerciales, hasta quedar lo que queda ahora, únicamente las que están sobre el portal del comercio y el parqueo que actualmente está en el lugar donde era la cochera del marqués de Aycinena. Hola a todos y a todas. Hoy trabajaremos un tema muy interesante como lo fue el Plan Pacífico de Independencia. Muchos se preocupan nada más de la firma del Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821 y exaltan ese hecho, incluso hasta en las letras del himno nacional aparece así. Sin embargo, es importante reconocer que hay un documento que se encontró el 14 de septiembre de 1963, ni más ni menos que en la casa de una de las familias más prominentes de la época, la familia Aycinena. Y este documento se conoce con el nombre de Plan Pacífico de Independencia. De hecho, Horacio Cabezas, un historiador centroamericano nicaragüense, le dedicó mucho esfuerzo a ese estudio y hoy lo que haremos es analizar qué relevancia tiene el Plan Pacífico de Independencia con respecto a la forma en que se planificó y de hecho se ejecutó la misma acta del 15 de septiembre de 1821. Resulta que Enrique del Cid Fernández fue el historiador y periodista que localizó en los archivos de esta familia ese documento tan importante. ¿Qué pasa con ese documento? Ese documento hay que localizarlo porque en teoría se pudo haber producido en agosto de 1821, tan solo unas semanas antes del 15 de septiembre de 1821. Ahí justamente se reunieron ciertas personas de la élite de aquellos tiempos para planificar cómo visualizaban ellos que debería ser el momento histórico del Acta de Independencia. En pocas palabras, ellos tienen claro una estrategia a seguir y para eso se reúnen en ese mes de agosto de 1821. ¿Quiénes se reúnen? También es muy importante. Se reúnen gente prominente de la familia del famoso clan Aycinena.
Juan José de Aycinena y Piñol, Mariano de Aycinena y Piñol, Mariano de Beltranena, y dos personajes muy importantes para la época también, uno de ellos periodista y líder político, más adelante va a ser influyente también, Pedro Molina y Juan Francisco Barrundia. Todos ellos se reúnen y redactan ese plan pacífico de independencia y estipulan cómo están visualizando ellos que a la hora de la hora se va a realizar la independencia y cómo debería quedar finiquitado ese asunto. Lo interesante es que cuando se lee el acta, que se publica el 15 de septiembre, efectivamente es como un calco de ese plan pacífico de independencia. Es notable ese calco. Vamos a poner algunos ejemplos. Como sabemos, el acta de independencia de entrada, en su primer artículo, dice claramente que se está haciendo ese momento histórico para evitar que el pueblo tome la decisión de levantarse para proclamar él mismo su independencia. Ese es el artículo primero del acta de independencia. Y en el artículo segundo del acta del plan pacífico de independencia, así lo estipularon quienes se reunieron ahí en una de esas tertulias en la casa señorial de la familia Aycinena. Por otro lado, hay que aclarar que también en el artículo primero del plan pacífico de independencia se estipula efectivamente que quién va a quedar a cargo después de esa firma, ni más ni menos que Gabino Gaínza. Ellos ya querían una independencia conservadora, así lo estipularon, y en el acta a la hora de los acontecimientos así quedó. Y por último, también es interesante hacer ver que ellos estaban estipulando cómo iban a hacer incluso hasta los festejos, hasta la cuestión de la misa y todo lo tenían planificado, y así como lo dejaron en el plan pacífico de independencia, así quedó en el acta. En síntesis, lo que estamos viendo es que hay un grupo de poder que se reúne y que más adelante algunos de ellos incluso llegan al extremo de firmar la propia acta que ellos habían planificado semanas atrás. Por lo tanto, es una estrategia de un grupo de poder vinculado a este plan pacífico que determinan cómo quieren ellos su independencia.